Vamos ya casi concluyendo con la Iglesia Diocesana, este ciclo Dabar en lo que tiene que ver con los profetas menores. Hoy vamos a meditar en torno al profeta Zacarías, las visiones de esperanza y salvación. En este ciclo de Dabar, la palabra más cerca de ti, hoy vamos a conocer un poco la vida y obra de Zacarías, el profeta. Aunque es de los profetas menores, es un libro extenso, son 14 capítulos. El tema de Zacarías en la etimología hebrea significa Yahvé se ha acordado, Yahvé ha recordado. Una imagen interesante porque hablará del tema central. Zacarías junto con Ageo hará un énfasis profundo en torno a la grandeza de la reconstrucción del templo. Luego es un profeta después del exilio que comienza su labor hacia el año 520, donde comienza la reconstrucción del templo para terminar en el 515. Le da mucha importancia y centralidad a la reconstrucción del templo porque habla también de la reconstrucción de la nación, una nación teocrática, es decir, que era guiada y gobernada por Yahvé. Si estaba el centro de mando, que era el templo, el pueblo era porque iba avanzando. Se mueve en torno, estos 14 capítulos, en torno a 8 grandes visiones que están al inicio del libro, y luego vendrán 7 promesas. Entonces, esto es bien interesante. Usa un lenguaje apocalíptico, un lenguaje de final de los tiempos, que habla también de cerrar ciclos para abrir ciclos nuevos. En estas visiones no tiene como objetivo aterrorizar al pueblo, sino más bien recordarle al pueblo la consecuencia de sus obras, pero siempre dejando la puerta abierta a la esperanza. Por eso la invitación que hace el profeta Zacarías en el fondo es a seguir la justicia, a aceptar el juicio justo de Dios y a practicar el amor y la misericordia. Eso estará por encima de las prácticas rituales, la que él llama central, la práctica del ayuno. Por eso el que practica la justicia y acoge la misericordia de Dios está capacitado para ejercer el derecho con los demás. No olvidemos que en la cultura de Israel una cosa es la justicia y otra cosa es el derecho. El derecho es restablecer las relaciones con Dios. Esa es la justicia, restablecer la relación con Dios. Y el derecho es restablecer las relaciones con los demás. Por eso quien está justificado con Dios ha organizado y tiene derecha la vida con los hermanos. Y eso habilita para practicar entonces la misericordia. En torno a las 7 promesas que están descritas en la segunda parte del libro, pues encontramos cómo el Señor siempre da respuesta a los esfuerzos y a las prácticas rituales del pueblo. En este caso, la práctica del ayuno, que era tan valorado por los judíos. En la época de Jesús incluso, los judíos ayunaban hasta 3 días por semana. Y era una práctica muy común. Por eso criticaban a Jesús y le decían, ¿por qué los que siguen al Bautista ayunan? ¿Por qué los que siguen a los fariseos ayunan? En cambio, tus discípulos a comer y a beber siempre que pueden. Ese no le va a dar un nuevo sentido al ayuno. ¿Cómo van a ayunar si el novio está con ellos, estamos de fiesta? Cuando se lleven al novio, sí que ayunarán, y le da un nuevo sentido al ayuno, que es el anhelo de Dios y de la plenitud que Dios da. En esos capítulos finales de Zacarías, del 9 al 14, hay unas alusiones muy interesantes en torno al mensaje que trae la palabra del Señor. Ciertamente, el profeta Zacarías sabía que la palabra tenía fuerza de ley, pero el mensaje que trae, él lo tiene muy claro, y es ilumina mi vida aquí. A veces no podemos perder eso de vista. Conocer más de la palabra de Dios no es para llenarnos la cabeza de conceptos o de historia. Conocer más la palabra de Dios es para ejercitarla en la vida práctica y en las cosas simples de todos los días. En esos últimos capítulos, en lenguaje apocalíptico, se habla de la imagen del invasor despiadado, de la imagen del pueblo judío oprimido, pero también de la imagen de la guerra victoriosa que Dios va a librar para salvar a los suyos. Todo eso es un proceso espiritual. En nuestra vida también somos atacados, o desde el exterior o desde dentro, enfrentamos batallas, pero quien pone la confianza en el Señor sale vencedor, porque lo hace a él capitán de su ejército del alma.
Y eso nos lleva pues a obtener lo que esperamos y necesitamos. Hay un texto en el capítulo 12 de Zacarías que es tomado más adelante en los evangelistas y en la vida pública de Jesús, sobre todo en sus momentos de pasión y cruz, donde se habla de la expresión: volverán sus ojos hacia aquel que traspasaron. Es lo que ilumina aquel evento del Evangelio según San Juan, cuando van a bajar los cuerpos. A Jesús no le parten las piernas como era la costumbre, porque ya había muerto. Pero un soldado, para asegurarse que estaba muerto, con su lanza le traspasa el costado, le traspasa el corazón y brota la sangre y el agua que es descrito en el Evangelio. Y dice: para que se cumpliera la escritura, mirarán al que traspasaron. ¿Cuál es la escritura? Zacarías 12:10. Un versículo enigmático que tiene plena aplicación en ese evento de la pasión del Señor. Hoy estamos llamados a imagen de Zacarías a ir manejando una fe que ciertamente no nos tiene que aterrorizar para creer, pero sí a recuperar la imagen del Dios justo. A veces dimos un salto cuántico. Antiguamente se hablaba y se predicaba para amenazar a la gente, y la gente creía por miedo, se manejaba mal por miedo, se manejaba bien por miedo al juicio. Pero dimos el salto totalmente opuesto: que Dios es tan bueno y misericordioso que hagamos lo que hagamos, todos vamos para el cielo derecho. Y hay que perder esa imagen. La misericordia de Dios no es complaciente ni alcahueta, la misericordia de Dios es exigente. Y al final de nuestros días cada uno tendrá que dar razón de sus actos, es lo que dice el profeta, para que Él nos pese en la balanza si damos la talla adecuada para obtener el cielo. Por eso hay que esforzarse y quitar esa imagen desfigurada de la misericordia que tenemos, y entender que esa misericordia de Dios nos exige procesos serios de conversión, y nos exige practicar misericordia con el hermano para poder que él practique misericordia con nosotros.